Dice una muy buena noticia que se conoció ayer por la tarde fue que apareció el nieto 121. 121 personas recuperaron su identidad desde que terminó la dictadura cívico-militar, el genocidio en la Argentina, perpetrado por empresarios y militares contra el pueblo argentino. Estas bestias, esta barbarie que llevó a la tortura, al asesinato, a la desaparición, a la apropiación de menores, y que dio lugar luego a una de las gestas más épicas de nuestra historia, que es la de la búsqueda de estas personas, de estas criaturas nacidas en cautiverio o apropiadas. Esta gesta que vienen desarrollando desde hace años incansablemente las abuelas de Plaza de Mayo, ayer tuvo otro momento de inmensa felicidad cuando se dio a conocer la noticia de que apareció el nieto 121. Veamos unas imágenes, este informe, y seguimos desarrollando la noticia. Primero, felicitaciones, porque ya imagino que hubo una tarea muy importante de ustedes. ¿Qué es lo que podemos saber, Estela, de esta aparición del nieto 121? Es un joven que se presentó espontáneamente en la CONADI, se avino a hacerse los exámenes inmunogenéticos. El resultado lo supimos el sábado, pero estuvimos moderando un poco la información a esperar el pasaje del fin de semana y poder charlar con toda la gente que produjo toda esta alegría enorme, que es no solo abuelas, sino también la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Él fue notificado ya por Claudia Carlotto, que es la que dirige la CONADI, de su situación. Increíble, porque por lo visto no le habían dicho para nada quienes lo criaron. Seguramente tendrá que resolver este baldazo, porque realmente ya son hombres, mujeres los que estamos encontrando, y cuando hay una mentira tan arraigada, bueno, hay que llevarla después a una realidad que es alegre, pero a la vez muy conmovida, muy muy fuerte, ¿no? Así que bueno, nada, muchos datos estamos tratando de no dar para evitar por ahí esas cosas que trasciendan y que le hagan daño a quien hoy estará seguramente madurando su nueva situación. Y con al tener hijos y todo lo demás, también hay que transferir a la prole, ¿no? La nueva vida que le toca de ahora en adelante, pero creo que todo va a salir muy, muy bien. Y nada, para nosotros esto es el triunfo de la lucha, el de la verdad, de la justicia. Bueno, el nieto recuperado, este hombre de 40 años que recuperó su identidad, este hombre que no creía que él fuese hijo de desaparecidos, que accedió a sacarse la muestra de sangre para hacer los análisis de compatibilidad de genética, bueno, se encontró con esta información. Es el hijo de Ana María Lancilotto y Domingo Mena. Ana María y Domingo militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. A ella, a Ana María, la llamaban la Ani, y a Domingo Mena le decían el gringo o Nicolás. Ana María fue secuestrada en un edificio en Villa Martelli, en la zona de Villa Martelli, en un operativo que realizó el ejército argentino el 19 de julio de 1976, un operativo muy importante, porque en ese edificio estaban Ana María, estaba el gringo, y también estaba Roberto Mario Santucho, el máximo referente, la conducción del PRT. Se encontraba allí, bueno, se produjo un tiroteo, a los hombres los balearon en ese momento, no los dieron por muertos en ese lugar, no es el caso del gringo, nunca más se supo del gringo. A Ana María la llevaron detenida a Campo de Mayo, estaba embarazada de 8 meses, y tuvo a su hijo ahí en cautiverio, en Campo de Mayo. Nunca más se supo ni del gringo ni de Ana María Lancilotto.
Ana María era la hija de Alba Lanzilotto, que fue una de las máximas dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, su hermano, el hermano de este joven, se llama Ramiro, que tenía 2 años cuando se produjo esta situación de violencia, de secuestro, de muerte, y ahora aparece este muchacho. Una buenísima noticia, la aparición del nieto número 121.